estamos en la celebración, en medio de la celebración del año ignaciano y en la fiesta de San Ignacio de Loyola. Digo en medio porque el año ignaciano se extiende hasta el año próximo, hasta el 2022. San Ignacio de Loyola, una figura muy importante para la Iglesia. Celebramos su fiesta hablando con un padre jesuita, con el padre Rafael Velasco, que está aquí con nosotros contándonos un poquito y ayudándonos a reflexionar sobre la figura de San Ignacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar y bienvenido. Gracias, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias por estar acá justo en esta fecha tan importante para nosotros los jesuitas. Gracias a vos, padre, por estar en nuestro programa. Gracias, Jorge. Y ahí estamos, ¿no? En un año tan especial y preguntándote, para los que, si hay alguno que todavía no lo conoce, nos cuentes quién era San Ignacio de Loyola y quién es aún en la actualidad. Bien, sí, Ignacio de Loyola tiene como algunos dones dados a la Iglesia, ¿no? Es importante para la Iglesia Católica, no solo para los jesuitas, en cuanto a que su propio proceso personal espiritual fue puesto a través del libro de los ejercicios espirituales como un camino de encuentro con Dios y de búsqueda de Dios y de encontrar lo que Dios desea en la vida de las personas para transformar la vida de las personas, ¿no? Ignacio Loyola nace en el 1491 y muere en 1556. Era un noble, más bien de segunda, tercera categoría de la nobleza del norte de España, del País Vasco, que durante mucho tiempo vive haciendo carrera hasta que en 1521, se cumplen 500 años justamente este año, en una batalla defendiendo una fortaleza en Pamplona, es herido por una bala de cañón, que él describe en su autobiografía ese episodio, y a partir de ahí tiene que hacer una larga convalecencia, y en esa convalecencia comienza un proceso interior en él. Él dice que pide que le den novelas las novelas de caballería que se leían en aquella época, en la casa no había, y su cuñada le da de leer La vida de Cristo y Una vida de santo. Y él comienza a tener como unos sentimientos encontrados, donde él deseaba hacer lo que habían hecho los santos por Jesús, y le entraba mucha alegría cuando pensaba en eso. Lo pensaba un poco como hacían los caballeros andantes en aquella época por sus señores, ¿no? Y por otro lado seguía con sus deseos de conquistar a una dama que él decía que no era ni condesa ni duquesa, sino mucho más. Se ha especulado sobre quién sería, pero bueno, y como que iba un subir y bajar de sentimientos que él comienza a llamar mociones interiores, y comienza a darse cuenta que unas mociones le daban alegría y lo dejaban alegre después, y que las otras le daban alegría un momento, pero después le dejaban un cierto sabor amargo, y comienza a darse cuenta que hay como espíritus en él, que él llama el buen espíritu y el mal espíritu. Comienza a tomar notas de eso que le va pasando, comienza a rezar más, y decide cambiar radicalmente de vida y empezar a vivir como esos santos que él había leído en esas vidas de santos. Lo cual causa todo un problema, porque él va a dejar su vida de nobleza, se decide a dejar su ropa, los bienes, y a hacerse peregrino para ir a Tierra Santa. Él sentía como que Dios lo llamaba a ser peregrino en Tierra Santa y allí predicar terminar su vida predicando en la tierra de Jesús, ¿no? Imitar a Jesús de tal manera que estuviera ahí. Lo echan los franciscanos, llega a Tierra Santa pidiendo limosna, hace todo un camino largo. En ese camino él va escribiendo sus mociones interiores y lo que le va pasando, que es lo que va a quedar luego en... Es la base de lo que se llaman luego los ejercicios espirituales, que es un método de oración, de contemplación para buscar lo que Dios quiere en la vida de uno. Cuando vuelve, ya era grande, tenía más de 30 años, y dice, ¿qué hago? Porque empezó a explicar a la gente los métodos, los ejercicios espirituales, y como él comprendía la fe, y la Inquisición lo agarra y le dice que no puede.
¿Y por qué hace eso? En esa época aparecían lo que llamaban los alumbrados, que eran aquellos que decían que el Espíritu Santo los iluminaba y no necesitaban de la iglesia. Y él decía, bueno, lo que yo hago, ¿está mal o está bien? Le preguntaba a los inquisidores. Los inquisidores le decían, no, está bien lo que usted dice, y es la doctrina católica. ¿Pero qué lo hace? ¿Estudió o no? No estudié. Y entonces lo hace porque el Espíritu Santo lo inspira. Si decía eso, quedaba como hereje. Él decía, no, bueno, yo lo que estoy haciendo está bien o está mal. Bueno, se sometió como a 8 procesos de la Inquisición. Estuvo preso varias veces al borde de que lo quemaran. Finalmente se decidió a estudiar. Dijo, si tengo que estudiar para revalidar lo que siento que Dios me ha explicado, y lo hizo. Comenzó a estudiar primero en Alcalá de Henares, luego fue a Salamanca. Y finalmente va a París, ¿no? Todo esto pidiendo limosna y con bienhechores que lo ayudan, llega en París y ahí por primera vez tiene un grupo de compañeros más estables. Había tenido algunos compañeros en el camino, pero compañeros que estaban estudiando en Sorbona, donde él estaba estudiando, Pedro Fabro, Francisco Javier, Diego Laínez, que bueno, que eran estudiantes en París y que él los convence de hacer los ejercicios espirituales, hacen la misma experiencia que él. Quedan todos muy entusiasmados con deseo de finalmente de reformar su vida, ir a Tierra Santa y predicar. Esa era la idea que tenían todos. Eran 7 al principio. Van a Venecia esperando que el Papa les dé permiso para ir a Tierra Santa. Tienen el permiso para ir, pero no salen barcos. Y entonces dice, bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, vamos de misión a donde el Papa nos diga. Se dieron un plazo de un año, finalmente en ese año no pasó nada. Dijeron, bueno, vamos. Y se plantearon, ¿y ahora qué vamos ante el Papa? ¿Vamos solos, cada uno por su cuenta, o vamos a ir como un grupo, como una orden, como si vamos a hacer algo, una congregación? Hacen un discernimiento que se llama la deliberación de los primeros padres, se conoce con ese nombre, en 1539, y deciden que van a presentarse al Papa no cada uno como sacerdotes dispersos, sino como una congregación. Y dice, ¿y qué somos nosotros? Bueno, somos compañeros. ¿Y quién es nuestro jefe? Jesús. Por eso nos vamos a llamar la Compañía de Jesús. Y se presentan ante el Papa como Compañía de Jesús, eligen a Ignacio como el superior. Ignacio, de hecho, va a ser el que se va a quedar en Roma, los demás van a ser dispersados inmediatamente por el Papa. Francisco Javier a Asia, muere en las puertas de la China. Otros a las Cortes de los Reyes, otros al Concilio de Trento, otros a América. Y prontamente entonces el Papa los acepta como una nueva congregación, escriben unas constituciones que hace Ignacio, y bueno, y ahí queda constituida la orden de la Compañía de Jesús, ¿no? Entonces Ignacio en el fondo le da a la iglesia 2 cosas, los ejercicios espirituales, que siguen siendo una fuente de encuentro con Dios y de búsqueda de cómo disponer la propia vida de acuerdo al sentir de Dios, y la Compañía de Jesús como una orden al servicio de la iglesia. Largo el cuento, pero bueno, ahí está. No, pero no, vale, pero vale, vale la aclaración. Muy importante. Quería preguntarte, padre, además de los ejercicios espirituales, la Compañía de Jesús, la vida misma de San Ignacio, ¿qué te parece que le dice a las personas de nuestro tiempo, ya en el siglo XXI? Bueno, por un lado, uno podría mirarla desde muchos lugares, ¿no? Hoy que se habla de deconstruirse y reconstruirse, bueno, es una vida absolutamente deconstruida que miraba desde unos ideales y desde unos deseos la propia vida, y de repente comienza a construirse desde otro lugar, ¿no? O sea, se desmorona ese proyecto de vida y comienza una construcción desde deseos más genuinos, más hondos, ¿no? Le dice también a nuestro tiempo la necesidad de profundidad espiritual e intelectual. Y, por otro lado, la hondura de una experiencia espiritual que implica lucha espiritual, ¿no? Los ejercicios implican una lucha espiritual, enfrentar los propios miedos, ¿no? Enfrentar las propias profundidades y buscar la presencia de Dios ahí. Cómo la vida puede regirse de acuerdo al sentir más genuino que Dios inspira en las personas.
pero que eso implica un proceso de búsqueda, que los procesos de búsqueda muchas veces parten del error o de grandes errores, como Ignacio tenía encarada su propia vida, ¿no? Y que en el fondo nunca es solo el proceso, ¿no? Ignacio lo hace con compañeros, ¿no? Finalmente busca compañeros para hacerlo, ¿no? No es un solitario Ignacio. Hay un libro que se llama, muy buen libro, que escribió un vasco que se llama Tereché y Dígoras, y el libro se llama Ignacio solo y a pie. Un libro históricamente muy bien documentado. Y hubo un jesuita vasco también que escribió el libro que se llama Ignacio nunca solo, ¿no? Se da aquello de los jesuitas, que hay dos jesuitas, hay tres ideas, ¿no? Pero bueno, en el fondo, que los grandes proyectos se hacen en comunidad, ¿no? No se hacen solos tampoco. Y la importancia de los ejercicios también, ¿no? Para quien no los conoce, nunca los ha hecho, ¿qué le dirías? Bueno, yo aconsejo hacerlos, es un proceso, y por eso hacerlos también dosificadamente. San Ignacio, el título que le pone, que los ejercicios espirituales son para quitar de sí las afecciones desordenadas y, una vez quitadas, buscar y hallar la voluntad de Dios en la disposición de la propia vida. Es decir, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué hago con esta vida que tengo? ¿No? ¿Qué hago? Tengo que tomar decisiones en mi vida. Bueno, ¿cómo hago para decidir? Los ejercicios espirituales presentan un camino de toma de decisión sobre qué hacer en la propia vida, cómo disponer, no de otra vida, sino de la vida que tengo, de acuerdo a cómo la mira Dios a mi propia vida y no de acuerdo a cómo la miro yo. Un camino. Y no es fácil la vida, ¿no es cierto? Y vivirla bien merece tomarnos ese tiempo, me parece también. Ignacio, a 500 años, más de 500 años, bueno, 500 años de su conversión que estamos celebrando, nos muestra que esos pensamientos son más que actuales. Totalmente. Así que, sí, bueno. La vida es demasiado importante como para dejarla pasar, así nomás. Y pasarla superficialmente. La verdad que no vale la pena vivir así. Vale la pena si uno vive por cosas que de verdad valgan la pena, ¿no? Uh-huh. Las cosas que de verdad valen la pena tienen un costo alto. Y eso implica entrega, entusiasmo, para que el entusiasmo sea profundo y que calar hondo, para que el entusiasmo cale hondo, ¿no? La experiencia del creyente, para que sea una experiencia profunda, tiene que ser una experiencia de encuentro personal con Jesucristo, honda. Y eso lleva tiempo, implica profundidad, implica pasar por el desierto, igual que Jesús, ¿no? Implica el encuentro con el Señor. Sí, así vale la pena, ¿no? Tal cual. Gracias, padre. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Gabriela y Jorge. Muchísimas gracias, padre, por lo que nos has enseñado en este ratito. Gracias. Gracias a usted. Y feliz día de San Ignacio. Muchísimas gracias.